Buenos días, bienvenidos a todos a mi canal Recetas María Esteve. Hoy vamos a hacer, ¿queréis hacer un plato rápido, fácil y muy rico para cenar o un primer plato para acompañar? Vamos a hacer una ensalada con pulpo. Es muy fácil de hacer, muy rica y de verdad espero que os guste. Vamos a montar nuestra mambo, vemos ingredientes y empezamos. Para hacer esta ensalada lo primero que vamos a necesitar son las patatas. Vamos a cortar las patatas. Y vamos a hacerlas en trozos más o menos que así, para la ensalada, que no sean ni muy finos ni muy gordotes. Las vamos partiendo y las vamos poniendo directamente en la vaporera. Yo he cogido tres patatitas. Y esto es tan fácil y tan rápido como esto. Ahí. Y ya hacemos la última. Así. Lo cortamos. Lo tenemos. Vale. Vamos a ponerle un poquito de sal a las patatas. Así. Así ya nos van cogiendo un poquito de sabor. Vale, vamos a coger la jarra y nos con cuchilla. Ya lo veis. Y vamos a ponerle agua sobre 1,2 litros, por ahí. Vamos a poner el agua. Y como no vamos a poner nada más, que solo vamos a cocer el agua, voy a ponerle un chorrito de zumo de limón para que la jarra se me limpie luego mucho. Así que cogemos el zumo de limón, le echamos un chorritín y así no tenemos ningún problema. Cerramos, ponemos la vaporera encima, la tapa, yo pongo mis pinzas, ahí, y ahora vamos a darle tiempo, a ver, tiempo 30 minutos, vamos a ponerle 30 minutos, velocidad voy a ponerle 2, temperatura vamos a ponerle 115 grados, ahí, y vamos a bajar la potencia al 8, así, que se nos hagan. Terminado, vamos a bajar la vaporera, vamos a quitar las pinzas. Y ya sabéis, esto siempre para adelante. Y así no nos suelta el agua. Vamos a comprobar si las patatas están cocidas. Están perfectas. Están en su punto. Así que las vamos a poner en un escurridor y vamos a dejar que enfríen. Mientras se frían las patatas, vamos a coger el pulpo. Yo he comprado este pulpo cocido. Son 250 gramos. Y 4 dientes de ajo que los he hecho en trocitos. Vale, vamos a abrir esto. Os lo he enseñado para que veáis cuál es el que yo he comprado, pero vamos, que seguro que hay mucha gente que tiene el pulpo fresco y fenomenal, y lo cuece y todo eso. Yo, como aquí no suelen vender pulpo, pues lo he comprado. Vale, voy a hacer primero el pulpo en rodajitas, en taquitos, ¿eh? Mirad, unos taquitos pues así, ¿vale? Para que tengáis una idea. Ni muy gordotes ni muy finos. Lo vamos troceando. ¡Qué bueno! Por favor, me encanta el pulpo. Lo vamos troceando. Esta bandejita, por ejemplo, tiene son tres patitas. Lo vamos así, cortando. Ahí en trocitos. Ya lo tenemos.
Vale, pues ahora vamos a poner aceite de oliva, voy a pesarlo. Jarra cerámica con pala amasadora, ¿vale? Pues ala, cancelamos, vamos a poner el peso y vamos a ponerle unos 25 gramos, poco más o menos, 30, 35, pues nada, ya pongo 40. Además este aceitito lo vamos a aprovechar para la ensalada, así que no me importa en absoluto. Vale, vamos a calentarlo. Vamos a cerrarlo todo, quitamos el peso. A ver, perdón. Ahí. Lo quito. Ahí. Y vamos a calentarlo. Tiempo, un minuto. A velocidad 1. 100 grados. Al 10. Así, un minutillo. Lo calentamos. Terminado, abrimos. Y vamos a poner los ajitos. Así, que chisporrotee. Vamos a cerrarlo. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner tiempo 1 minuto, velocidad 1, temperatura 100 grados al 10. Así, que se nos muevan un minutito y se nos sigan sofriendo un minuto. Vamos a abrir. Y ahora ya está ahí sofriéndose. Y vamos a poner el pulpo. Vamos a coger el pulpo y lo vamos a ir añadiendo. Ahí. Vamos a cerrar. Vamos a cancelar y vamos a poner 4 minutos, velocidad 1, temperatura 100 grados al 10 y sin cubilete. Queremos que se sofría. Está terminando. Prepararos un cuenco. Vamos a abrirlo. Hace un olorcito súper rico. Mirad, por favor, qué pintaza tiene. Vamos a ponerlo en el cuenco. Con el caldito que ha soltado. Todo. Los ajitos. Tal cual. Lo vamos a poner todo. Y vamos a poner la patata, que ya la tenemos, ya ha escurrido, ya ha enfriado un poquito. Vamos a mezclarlo para que coja el sabor del ajito y del pulpo. Vale, y ahora así vamos a dejar que temple un poquito. Le ponemos un papel film o un papel albal, lo que más os guste, y lo pasamos a la nevera para que enfríe. Pues ya la tenemos fría. Vamos a removerla. Fijaros, por favor, si es que ya dan ganas. Vamos a ponerle unas aceitunas. Yo les he puesto aceitunas rellenas de anchoa. Vamos a removerlo. Y vamos a ponerle un poquito de perejil picadito por encima. Así. Esto le da muy buen saborcito. Un poquito de sal. Y un poquito de aceite de oliva. Y fijaros qué rápida, qué fácil y qué rica esta ensalada. Y no tiene prácticamente nada. Así que espero que os guste mucho, darme un like. Ya sabéis que abajo en comentarios podéis comentarme lo que queráis, si la veis, si os la veis bien. Y nada, buenas noches, porque yo la he hecho para cenar. Un besito para todos y hasta la próxima receta.